Seguro que lo está diciendo. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Yo, macho, este es el león, ¿eh? Ahí. Buenas a todos, chavales. Estamos aquí en Resident, justo donde lo dejamos, ya sabéis. Ashley está al otro lado. Será mejor que encuentre otra ruta y rápido. O vamos. Como habéis visto, nos han llamado, pero no era Hannigan, era Salazar, y AKJ Ramón Mamón. Su nombre es Ramón Salazar, pero yo le llamo Ramón el Mamón, porque todo lo que tiene el chiquinino lo tiene de malo. Por eso dicen que el veneno viene en frascos pequeñitos, porque no así es malo. Vamos a combinar esto y esto para allá. Me encanta que no me quepan las cosas, eso quiere decir que hay muchas y muy variadas. A ver... Estoy viendo que, bueno, no tiene muchas visitas esta serie, pero los que la veis la disfrutáis. Yo estoy disfrutando grabando esto, porque, bueno, trae mucho trabajo, tío, pero echaba de menos este juego. Hace mucho que no jugaba y es una pasada, tío. No pasar los años por él. Es como cuando te encuentras a una mujer, vas con tu madre y se encuentra a una mujer y dice, no pasar los años por ti. Esto es lo mismo. ¡Ahí van los bichos! ¿Qué haces? Puta, tío, es que encima son transparentes. Bueno, invisibles. Transparentes, digo yo. Aquí hay que tirar de escopeta, chavales. Lo sabéis, como yo lo sé, somos conscientes de ello. Aquí está. Muerte. Claro que juegan con ventaja, macho. Son invisibles. Vale, un ojo rojo. Vamos ahí a ver qué había en el otro lado. No me he metido porque no sabía si era por ahí la bifurcación. Antes de nada vamos a curarnos, tú, porque me estoy viendo apuradillo. Ahí andamos bien, ahora sí. No tenemos muchas balas de escopeta, pero bueno. Luego ya tiramos de pistola, no pasa nada. A ver, ¿qué hay aquí? Granada cegadora. Ahora usaremos una, a ver qué hace contra estos bichos asquerosetes. Vamos a equiparla ya, de hecho. Cuando nos encontremos uno, la lanzamos y a ver qué hace contra ellos. Uy, había escuchado por ahí un ruido. A ver si es que hay aquí alguno ya. Y bueno, estamos en las alcantarillas, que ya sabéis que es una de las zonas del castillo. Aquí que hay. Munición para TMP. Vamos a dejarlo ahí. A ver, espera. No, claro, si lo dejo ahí es que no lo coge, ¿no? Coger. Joder, a ver si podemos hacer hueco, tío, porque... A ver, a ver. Bueno, las dejamos, macho. Tampoco... Ahí va. Ahí está. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Lo que hace es que salgan, ¿no? A ver, voy a tirar otra. Para probar, ¿eh? Estamos probando. Vale, no hacen nada. No hacen absolutamente nada. Pues cogemos la escopeta. ¿Dónde está? Aquí. Muérete. Pronto. Ahí va. Cómo saltan. Funciona escopeta. Mírale, bicho. Fuera. ¿Sigo vivo? Ya no, ¿no? Vale, vale, vale. Es que claro, este no es como los pueblerinos. Este cabroncete, según... No se levanta, simplemente salta para arriba corriendo ahí. No te da tiempo a hacer nada. Y desaparece rápido. Así que hay que explicárselo rápido, ¿sabes? Según está en el suelo, catapum, chimpum, bocadillo de atún y fuera. Vamos por aquí a ver. Ahí hay otro, ahí hay otro. Casco de bicho de verdad, ¿eh? Es que... Tiene mucha ventaja, tío, porque son invisibles. Esto me recuerda cuando en el Metal Gear, no sé si lo sabréis, que hayáis jugado mucho, sí. Si te lo pasaba, depende del juego, había que hacer unas cosas u otras. Te daban... Bueno, aquí está, joder. ¡Ah!
te daba lo del camuflaje óptico, ¿os acordáis? Y el que era invisible eras tú y se la iba liando a todo como. Te pasabas el juego entero siendo invisible y le vacilabas que no ve. Por cierto, igual, no sé, igual me da el punto y me hago una serie de los Metal Gear, tú. Porque a mí me flipan. La muerte rápida. Y además tengo las versiones HD también, que se ven bastante mejor que en Play 2. Así que igual, igual algún día empezamos una serie con los Metal Gear. Antes de que salga el quinto, que le tengo más ganas que a nada. A nada incendiario. Vamos a recargar. Voy a coger la pistola, tío, aunque cueste más matarles. Pero es que no ando yo muy fino con la... O sea, que no andamos con muchas balas de escopeta. A ver aquí qué había que hacer. Está cerrada. A ver. Vamos por aquí. Muchos en los comentarios a veces me decís, se te ha olvidado no sé qué, no sé dónde. Pero es lo que os digo, a ver, yo sé que no, este juego no me lo sé de memoria. Y aparte, hay cosas que sí sé, pero tampoco se pueden hacer porque estamos grabándolo. No quiero que cada capítulo dure el doble de lo que debería. ¿Sabes? Yo agradezco los comentarios, los consejos, pero bueno, no podemos estar en todo. Vamos a darle a la ruletilla. Vaciar el agua, por supuesto. Vacía ahí. Venga. Volvemos sobre nuestros pasos. Ahí. Dale, chicha. Vámonos. Si por aquí no es. Monger. Ay, hay otro amigo. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Cuidado! Se ha tirado al suelo. Ahí está la persona. Muerte. ¿Ves lo que os digo? Directamente saltan para arriba. Ahí va, y luego nos enganchan. Así que si le pillamos en el suelo, lo mejor es no dejarles escapar. ¡Uy, que se me escapa! Justo digo, no dejarles escapar y ya se me iba a escapar. Lo bueno que casi todos dejan objetos, tío. Y ojo rojo, ojo verde. Luego se lo vendemos al buhonero. Y más pelillas, que recordar que tenemos el objetivo. O sea, tenéis que recordarlo porque vienen los títulos, cabrones. 1.000.000 de pesetas. A ver si lo conseguimos. A ver. Seguimos por aquí. Go to the Alcantarillo. Tenemos ahí otro amigo, vamos a ver qué hay ahí. Mujer. Lágrima índigo. ¡Ahí va! ¡Tú! ¿Qué haces? Abusón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. A ver, a ver. Ahí está, chaval, que aunque estás invisible yo te veo. Soy como los gatos, tengo visión extraña. Venga. Ahí, muerto. Con pistola, dije sí. Ojo verde. Ojo verde. Ojos verdes son traidores, azules son mentireiros. Los grises se acastañados. No me acuerdo cómo termina la canción, pero da igual, era bonita. Venga, vamos para arriba. Ya hemos vuelto al castillo. Pues se parece. Ahí va, chaval. No me acordaba yo de esto, ¿ves? Lo que os digo es que no me acuerdo muchas cosas. Verás tú que me parte por la mitad ahora. Qué tensión, ¿no? A ver. Dale. Bueno, ahora doble, tú verás. Corre, 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 corre. Joder, chaval. No, vas a ver, no te creas tú, que ahí no hay discusión, ¿eh? Si te engancha, te engancha. Vamos. Vamos para allá, a ver. Ya no sé si saldrán más bichos invisibles, pero vamos. No creo que les echemos de menos, ¿eh? Me da a mí que sí van a salir. 1.000 pesetas. Estamos cogiendo bastante gemas de estas y piedras preciosas para vender. Así que es posible que consigamos bastante pasta. Morir es vivir, tío. Esa es la frase de hoy. Detrás de ti, imbécil, y morir es vivir son la clave. No me digas que no. Aquí había una forma. Es que no me acuerdo ya, a ver lo que os digo. No sé si era de matar a todos o algo así. No se puede disparar esto, ¿no? No sé. Vale, espérate, vamos a ver. Si yo desde aquí les tiro esto. A ver. Vale, ya he matado unos cuantos. Mira, algo así, ¿no? Otros se van. Otros se quedan. Vamos a bajar la pistolita otra vez. Aquí hay unos cuantos, tío, también. En el capítulo anterior ya visteis que más que una secta, eso parece el rastrillo de Madrid los domingos. Porque no para de salir gente. Pero bueno,
A ver ahora qué tal nos va el rollo. Vamos para allá. A ver, a ver. Mira a nuestro amigo. Tú estás ahí, te crees que te vas a librar, pero no. Tú vas a morir. Ahí estamos. Madre. He matado al buhonero, ¿sabes? Mirad, he matado al buhonero, chaval. Madre mía, me va a guardar rencor, me va a subir el precio de todo. Lo siento, buhonero, tío. Joder, macho. Ni me había fijado que estaba ahí detrás. Me he fijado cuando ya estaba muerto. Pobrecito, chaval. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Si matas al buhonero, en el siguiente punto te sale. Pero no mola matarle tampoco, ¿no? No sé, están matando a un colega. Vale, ahora cojo la máscara con muescas y lo que tenía para la máscara con muescas ya lo había vendido. Así que... como los putos amos. Vale, ya hemos abierto las puertas, así que... ey, por aquí. Vale, iba a saltar por el otro lado y va a ser tirar para abajo, macho. León, tronco. Estás empanado, ¿vale? Venga, no pasa nada, te queremos igual. Sube para arriba, a ver. Aquí es donde he matado al buhonero. Pobrecillo. Colgante de los iluminados. Vamos por aquí a ver. Los Illuminati. A ver. Ha visto, no se abre, ¿no? Vale. Una hierbita roja. Ya sabéis, para mezclar. Con la verde. Y te coloca más. A ver, aquí hay. No hay nada, no hay nothing. Nothing in the world. A ver aquí. Una notita de estas. Diario del castellano. Hostia, estuvo 8 páginas, ¿eh? Los miembros de la familia Salazar han sido los gobernadores de este castillo durante siglos. Sin embargo, el nuestro no es un historial irreprochable, ya que mi linaje tiene un pasado oscuro. Hace mucho tiempo existió un grupo religioso muy arraigado a esta región. Joder, estoy hoy espeso, ¿eh? Cuyos miembros se denominaban los Iluminados. El primer gobernador de este castillo los despojó de sus derechos y poderes. Mirad el dibujo que hay detrás, ¿eh? Como adepto a esta religión y como octavo castellano, sentí que era mi deber y mi responsabilidad el expiar este pecado. La mejor manera de redimirme del mismo sería devolver el poder a aquellos a los que se les había arrebatado, a los Iluminados. Llevó algún tiempo, tal y como esperaba, pero logramos resucitar a las plagas que habían permanecido erradicadas. Con este éxito me encontraba un paso más cerca del resurgir de los Iluminados. No fue solo por la expiación de los pecados de mis ancestros que libré las plagas de las profundidades de este castillo y se las entregué a Salder, sino que estaba convencido de que éste usaría sabiamente ese poder para salvar el mundo. Limpiar con el poder de las plagas las almas de los impuros, creando un mundo sin pecadores, como estaba escrito. Una vez purificados, pasarían a formar parte de los innumerables ganados, donde se encontrarían el sentido de sus vidas. Y en cuanto a Salder consiga crear el mundo que ha previsto, los pecados de mi familia, los Salazar, quedarán perdonados. ¡Ole ahí! Pues muy bien. Venga, seguimos. Vámonos. Ahí está nuestro amigo. A ver si nos lo cepillamos rápido. Vamos a ver. ¿Ya no está? Sí, sí está, está ahí. A ver. ¡Ah, se ha ido! Se ha ido. Fuera, fuera, me los quito ya al medio. A ver, vamos a ver. Es que, como ya digo, no me acuerdo mucho. Sé que aquí había que matarle porque el cabroncete huye. Pero bueno, ahora lo vemos. Ahí va tú. Esto no me lo esperaba aquí. Fuera. Y tú también, no te creas tú que... no, vamos a explotar eso. Venga, ala, es divertido explotar cosas. Venga. A ver, vamos a coger, ya sabéis, dinerito, hace falta dinero. Objetivo 1 millón, chavales. Venga. Ahí hay otro. Ya que estoy con este arma, pues... ¡ey! ¡Cuidado! Vamos a ver. Ahora me están quitando bastante vida, macho, ¿eh? Con un par de disparos te joden vivo. Pero bueno, ahora nos curamos. Vamos a intentar apurar un poco más. 1400 pesetas. Fuera. A ver, a ver, a ver. Vamos por arriba. ¿Dónde está nuestro amiguito? Que no le vemos. Vamos para allá a ver. Vamos a buscarle. En busca del de rojo.
Rojo que te lo cojo. Vamos para allá. A ver, aquí salta. Perfecto. Ahí escapa otra vez, macho. Si es que... Así no se puede, ¿eh? Así no se puede. A ver. Ahí está el amigo. Venga. Se aguanta 5 veces más que el resto. Por aquí no puedo subir, ¿no? Así que todo... ¿Qué? ¿Tengo que dar toda la vuelta o qué? Ah, no, por aquí, ¿no? Digo yo. Espérate. A ver. Cartuchos. 1000 pesetas. 1000 pesetas. 1000 pesetas. 1000 pesetas. Y subimos por aquí. Y ahí está el hombrecillo. Que aguanta 4 veces más que el resto. Madre mía. Llave de la galería. Perfecto. Pues venga, vámonos. Luego ya cuando llegue el buhonero miramos el dinero que llevamos. Ya sabéis que necesitamos 1 millón. Y vamos bastante bien, estamos cogiendo mucho. Está cerrada. Usa la llave, hijo. Úsala. Llave de la galería, vamos para adentro. Voy a cambiar de arma. Bueno, espera, primero voy a recargar por si me deja algún hueco. Ahora sí, equipamos pistola. Y vamos a combinar. Para ir dejando huecos. Combinar. Ahí. Ahora sí, venga, vamos con la pistolilla. Bueno, yo creo que ya que hemos pasado esta zona, me voy a curar, ¿eh? Mirad, este ciervo tiene ahí algo. Dámelo. Me voy a curar porque es lo que digo, ya que hemos pasado esta zona, ya me da igual. Mira, vamos a combinar estas dos y me las como. Y ya está. Y nos quitamos 2 huequiños. A ver aquí qué hay. Más dinero, más dinero. Perfecto. Todo lo que sea dinero es bienvenido, ¿o no? A ver, otro puzzle, vamos a ver. El sacrificio de 6 vidas traerá nueva luz. O sea, 6 vidas. Vale, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. A ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver, porque... 1, 2, ahora hay 7 ahí, ¿no? Ahora hay aquí 100 y la madre. Ahora hay 8 otra vez. Si pulso aquí, se gira este. Y aquí me sale... No, aquí salen 3 y 3. En el otro salía 1 y 1, yo creo, ¿no? A ver. Joder, cada vez salen más. A ver. Ahí sale uno de 3. ¿Y cómo se quitaba el de...? A ver, ahí lo giro este. Y aquí se gira este. Vale, un segundito. Porque con estas giro solo estas. Claro, aquí me sale 1 y 2. Por aquí salen 3 y aquí salen ahora 2, que sería lo mínimo que tiene que salir ahí. Vale, a ver aquí entonces. Ahora sí, ¿ves? 6. Ole. Quizás no os habéis enterado de nada, pero bueno, yo... Es como si yo hablase conmigo mismo, yo me entero más o menos de lo que decía. Siempre buscando el mínimo de cada lado. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Madre mía, el Ramón mamón, ¿eh? Nos ha vuelto a liar. Pero no pasa nada. Vamos a usar de estas porque no las uso casi nada, ¿sabes? Vamos a hacer ahí patadones, yo qué sé. Venga. Están ciegos todos. Pero no ha muerto ni uno. Claro, mucho cegar, pero no mueren, no mueren. No mueren, pero bueno, ya la patada les jode, ¿sabes? Ahí va como se mueve. Mira, esperar, vamos a hacer esto, chavales. Y a tomar por culo. A ver. ¡Oh! Ahora sí mueren, ¿eh? Ahora sí.
Ahí va con las ballestas. Venga. Se unen a la fiesta los ballesteros. A ver, con la pistola. Fuera. Me he visto un pozo. Vale. Los pido 1700. Los de las ballestas joden bastante si te dan, porque además lanzan fuego. Así que vamos a ponerlo rápido. Ahí va. Mis amiguitos. Vamos a romper esto. Cuidado que te quemas. León, que te quemas. A ver. Primero. Ahí está, nuestro amigo el ballestero. Ahí va, que no le he dado. Y él a mí sí. Vamos a por él rápido, se va a cagar. Vamos a por él, vamos a por él. Vale. Estoy aquí detrás. No corras tanto. Mira cómo corre, eh. Joder, no le doy ni para atrás, macho, carajo. A ver. Madre mía, tú, ¿qué me pasa hoy? ¡Venga! Ya está. Bueno, ahora sale el bichillo. Vale, me aparece otro. Muy bien. Vámonos. Primero vamos a matar al bicho, porque si no. A ver, ven aquí. Esto es fácil, ¿no? Con todo lo de arriba. ¡Pum! ¡Venga! Vete a explicárselo a tu jefe. A Ramón Mamón. Coger balitas. Vamos a darle al botón este. A ver qué dice. Tiene todo el aspecto de algún tipo de sistema de seguridad. Venga, actívalo. Y aparece por ahí un cofre. Vamos a ver si podemos cogerle. ¿Aquí qué hay? Espinela, muy bien. Bonita la espinela. A ver. A ver si puedo matar a ese de aquí. Joder, macho. Ahora a nosotros sí nos puede dar, ¿eh? ¡Ay! Dios mío, venga, dale. Joder, tú, al final nos mata, ¿eh? Está justo detrás de la columna, en notas. Ahí. Y le sale bichillo también, claro, cómo no. Siempre bichillos, tío. Hierba. Esta no la vamos a comer directamente. Usar. Vamos a meternos aquí. A ver, dale. Y ahí otro botón. Dale. Ya tenemos que ir al cofre ese. Fácil, ¿no? Sencillo para toda la familia. ¿Dónde apareció la pasarela? Justo al otro lado donde estoy, cómo no. Vámonos para allá. Vamos a romper esto. Más que nada porque a veces salen ahí piedrecillas también. ¿Esta se abre o no? Ah, esta también se abre. Esto es para ir para abajo. No creo que haya nada más, ¿no? Aquí. Vamos a comprobar, hay que comprobar estas cosas siempre. Vale, simplemente es un paso de una planta a otra. Como digo, hay que mirar porque nunca se sabe, tío, lo que te puedes encontrar. En estos juegos, muchas sorpresitas. Ahí está el bicho, tío. Qué pesado eres, la verdad. Si ahora te mato, tú tranquilo o te mato. Vale, la primera pieza. ¿Os acordáis en el capítulo anterior que había como... había que encontrar tres figuras? Ahí tenemos la figura de la cabra. Ya se han abierto las puertas, podemos seguir. Vámonos, pero espérate. Primero vamos a ir a por el bicho. Que está aquí. Vamos tú, el boomer este. Venga tú, cállate ya. A ver si me deja algo. Bien. 1300 pesetillas. Muy ricas. Todo lo que sea dinero. Para la saca. Nos vamos por aquí. Por fin, vámonos. Venga. A ver aquí. Estas ventanas me molaban en los clásicos que salían por aquí de repente zombies o los cuervos, ¿os acordáis, no? A ver aquí, yo no sé por dónde es ahora mismo, si es por ahí o por el otro lado. Mirad los cuervos, justo hablo de cuervos. Y salen los cuervecillos. Espinela. Vamos por aquí a ver, pero creo que es por el otro lado. Aquí a lo mejor hay algo. Coleccionables y tal. Me suena a mí. Mirad aquí. Y otra.
Muy bien, hemos cogido tres de golpe. Los cuervos estos los podía haber matado, pero déjales. Un animalico es inocente del señor. Dinerillo. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Esa puerta ahí se abrirá o qué? Vamos a ver. Vamos primero a esta que había aquí. Esto es lo malo, que haya tantos... tantos sitios que no sabes dónde ir. No se abre, está cerrada por el otro lado. Si alguien me echase una mano, podría entrar desde arriba. O sea, que hace falta venir con la niña. Con Ashley, ¿no? Está claro. A ver si luego nos acordamos de volver. Poner los cuervos. Voy a intentar matar uno. Vale, tú. Bah, déjale, anda. No voy a gastar balas y encima para matar a un pobre animal. Nos da penica el bicho. Pobrecillos. No nos han hecho nada. A ver aquí. Mirad el laberinto, qué guapo. Ahí en los jardines del castillo. A ver aquí qué hay. No nos deja bajar, así que vamos a entrar a la sala esta. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Bueno, pues habéis visto un encuentro bastante esperado con Ada. Ya sabemos quién es, la chica que nos ayudó en aquel capítulo con enseñar la escena. Yo ya lo sabía, claro, pero para los que no lo hayan jugado. Así que nada, que ha terminado el capítulo y el vídeo de hoy, mi gente, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente. Hoy habrá otro vídeo, mañana otro. Y bueno, ya sabéis. EudeStation, chales. ¡Hasta la próxima!